trabajadores del grupo Varo esta tarde colocaban un anuncio de una tienda muy Oxxo y pues no aguantó el peso y se fue de lado. Los daños que hay es local y la luz, en estos momentos no hay. Y en este momento Protección Civil, la ciudadanía, esto ocurrió hace unos momentos en el Infonavit Primero de Mayo frente al módulo azul. En estos momentos, para la gente que circule en este lugar, pues con mucha precaución para que seguiremos informando qué es lo que pasa en los próximos minutos. Estela Blanco del informativo UAX. Bueno, afortunadamente pues no tenemos compromiso de alguna habitación, alguna vivienda o de alguna persona que llegue a poner en riesgo la vida. Estamos esperando ahorita el arribo solamente de CFE para estar seguros que no tengamos corriente y que allá realice las maniobras necesarias. Nos comenta que no hay lesionados. Afortunadamente no tenemos lesionados. ¿Se tiene algún dato cómo fue que ocurrió este hecho? Estaban poniendo un anuncio, por lo tanto pues les ganó el peso y fue que se deladeó la grúa. ¿Hay personal aquí de las grúas? Así es. ¿Se van a hacer cargo? ¿Van a tener que repararlo? Ya tomó conocimiento policía vial, ya están las grúas que van a bajar la grúa nuevamente a su normalidad. Y lo que sí se pide pues que la gente se retire del lugar debido a las maniobras que se van a realizar. Hay muchos curiosos, además se ha cerrado esta vialidad que va para la colonia Volcanes. Así es, de hecho se acordonó el área precisamente para eso, para mitigar el riesgo y que no salga ninguna persona lesionada. ¿Se han suspendido los trabajos en este lugar? Así es, las indicaciones es que no haya ninguna persona adentro y que se retiren del lugar. Su nombre y cargo, por favor. Tu servidor, el doctor Mario Tupé Ramírez, jefe operativo de Protección Civil Municipal. Muchísimas gracias. A tus órdenes.